Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Das gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que te canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del urbe. Da gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña. ¿Aceptarás los sacrificios
ofrendas y holocaustos. Con el Señor triunfará y se gloriará. La estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se abre vuestra y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes. Salva a Israel con una salvación perpetua. Para que no se avergüence ni se sonroje nunca jamás. Así dice el Señor, creador.
Entrad en la presencia del Señor. Con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios. Él os hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
de San Pablo a los Efesios. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. Escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha visitado y venido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado hacia la misericordia de todo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. A la concedemos el temor, arrancamos de la mano de los enemigos. Recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y la Dios llamará profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y
Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, por tu inefable misericordia has querido agregar a la Iglesia muchos pueblos de América por medio de San Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu unigénito nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias, crea la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contempla misericordiosa nuestras miserias. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, su basílica, para la celebración de estos sagrados misterios, que de manera particular le ofrecemos por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta basílica y del Cabildo, y de nuestros hermanos José Luis Sánchez Rivera, Elizabeth Núñez Campos, Elizabeth Karina Sánchez Núñez y Karen Natalie Sánchez Núñez, por sus necesidades. También por las necesidades de todos ustedes que esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra buena madre, la Virgen de Guadalupe. Ponemos en sus manos maternales todo lo que traemos en nuestro corazón y pedimos también, pues, por todos, por la paz y la justicia en el mundo, y de manera particular por aquellos hermanos nuestros que han estado sufriendo por los terremotos de días pasados, tanto en Italia como en el Oriente. Pidamos por todos ellos y también por nuestros hermanos afectados por las lluvias aquí en nuestro país. Arrepentidos de nuestros pecados, pidamos perdón a Dios antes de la celebración de estos sagrados misterios, este día en que la Iglesia celebra la fiesta de San Junípero Serra, un gran misionero, un héroe de la predicación del Evangelio en estas tierras y en el norte de nuestro país. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres y amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres y amaré. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración.
Oremos. Dios nuestro, por tu inefable misericordia has querido agregar a la Iglesia muchos pueblos de América por medio del Beato Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres siempre y en todas partes la imagen de tu unigénito nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos. El amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que su mal logren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Oh.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con sus lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: Yo les aseguro que no las conozco. Por eso, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, acabamos de escuchar en la proclamación del Evangelio otra vez el llamado que Cristo hace a estar siempre preparados, a estar en vela, estar esperando, porque el que espera está atento, quien no espera no está atento a nada. Esta parábola de estas 10 muchachas, 5 descuidadas y 5 previsoras, y sus consecuencias y el llamado que Jesús hace a sus discípulos, por tanto a todos nosotros, a estar en vela, en espera, sin dormirse, como lo hicieron esas 5 jóvenes dormilonas y descuidadas que no entraron al banquete de bodas, que es el reino de los cielos. El mensaje de esta parábola, como el de otras que hemos venido escuchando a lo largo de estos días, es la necesidad de estar siempre preparados y de velar ante la venida del Señor. Es sumamente importante para el cristiano y para todos los hombres que durante toda la vida estemos muy atentos para esa venida de Cristo, porque no sabemos ni el día ni la hora. ¿Por qué la recomendación? Pues porque muchas cosas nos adormecen en esta vida: la rutina, el trabajo, el estudio, el ritmo de la vida que llevamos, las prisas, el ambiente, tantas cosas que nos envuelven, y en cualquier momento no sabemos que vamos a dejar este mundo. Y todo tipo de problemas que tenemos nos pueden, pues, estar adormilando y nos lleva la corriente, como dice un dicho.
Y el cristiano, pues es un ser de espera, de la esperanza, de la atención. Así, por ejemplo, en nuestras celebraciones eucarísticas, repetimos expresiones que hablan de esto, y así decimos cuando termina la consagración: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Aquí le estamos llamando y deseamos que venga, pues pronto. En el Padre Nuestro decimos: venga a nosotros tu reino. Y después del Padre Nuestro, líbranos Señor de todos los males, y mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y en una de las plegarias eucarísticas decimos: mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Todo esto, hermanas y hermanos, no puede ser simplemente expresiones rituales, vacías de contenido, porque uno deja de esperar cuando intuye que aquello no va a llegar, cuando tarda tanto que uno se acostumbra a la ausencia y ya no echa de menos nada. Pero aunque nuestra vida está llena de esperas, de nostalgias, de deseos, ninguna de estas cosas, aunque sean muy buenas, pueden sustituir lo que nos asegura nuestra fe. ¿Y qué es lo que nos asegura? Que esperamos al Señor, que esperamos encontrarnos con Él cara a cara, que esperamos pasar al banquete de bodas. Esperamos que el mal no tenga la última palabra. Eso es lo que nos impulsa a luchar con Él con todas nuestras fuerzas. Y por eso hemos de estar siempre vigilantes, no distraídos, para la única y más importante espera: la venida del Señor. Es verdad que mucha gente piensa, pues eso de morir, pues ojalá sea dentro de mucho tiempo. O, ¿para qué pensar en eso? Eso es pensar negativamente. Tú tienes mucha vida por delante, eso no va a suceder. Tú diviértete, haz todo lo que quieras y gózala. Pues, hermanas, hermanos, nuestra vida tiene fecha de caducidad en este mundo. Cuando sea pronto tarde, se apagará. El reloj de la vida se detendrá. Y no se trata de meter miedo a nadie. Se trata de que quien no sabe a dónde va, no llegará a ninguna parte. Por tanto, recordemos a dónde íbamos, por dónde y con quién, para no quedar perdidos para siempre. Eso pasa cuando nuestros proyectos son demasiado bajos, demasiado terrenos, cuando nuestras expectativas pueden venirse para abajo. No quiere decir que no tengamos atención a todo esto, sí, pero lo primordial es la espera de la venida del Señor. Tengamos encendidas nuestras lámparas y llevemos el aceite para alimentarlas. Digamos que la lámpara es la vida, la luz es la vida de la gracia, el esplendor del alma, como dice Santo Tomás de Aquino, y el aceite es la caridad, el amor. Alimentemos pues nuestra lámpara, la vida, con la palabra de Dios y la Eucaristía, y para que nunca se apague, con obras siempre de caridad, de amor, o sea, con las obras de misericordia, las que tenemos aquí precisamente escritas. Y todo eso, todas las obras de misericordia se resumen en eso, en amar, en hacer siempre el bien todos los días. Y entonces el Rey nos dirá, les dirá: vengan benditos de mi Padre a participar del banquete preparado para ustedes desde toda la eternidad. Y no la terrible sentencia: no los conozco. Y en este día de la fiesta de San Junípero Serra, este gran misionero que llegó aquí a México por allá en el año de 1749, al final, pues contemplemos a los santos de ayer y de hoy, que son también pequeñas grandes lámparas en nuestro camino, y hoy en esta fiesta de San Junípero Serra. Unos meses después de haber llegado él a estas tierras, allá por diciembre de 1749,
fue enviado a las misiones de Sierra Gorda en Querétaro. Durante 8 años trabajó incansablemente fundando esas comunidades de misión. Y por su sencillez, humildad, lavaba los pies de los indios, defendió sus intereses de tierra de la invasión española y aprendió su lengua. Y antes de partir a Baja California, sabemos que quiso venir a entregar su vida aquí a Nuestra Señora de Guadalupe, de acuerdo a lo que dijo el Papa Francisco el año pasado, por allá por el 3 de mayo, antes de la canonización. Hablaba él diciendo esto, precisamente que vino, sí, constatado por la historia, a pedirle para la misión que estaba aprendiendo, la gracia de abrir el corazón de los colonizadores y de los indígenas. En este implorar podemos aún ver a este humilde fraile arrodillado delante de la madre del mismo Dios, aquí la morenita del Tepeyac, que llevó a su hijo hacia el nuevo mundo. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe estaba presente, o al menos lo estuvo, en las 21 misiones que Fray Junípero Serra fundó a lo largo de la costa californiana. Desde entonces, Nuestra Señora de Guadalupe se volvió, de hecho, la patrona de todo el continente americano. No es posible separarla del corazón de este pueblo de América. Ella, de hecho, constituye la raíz común de este continente. Por eso hoy pidamos a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe que nos conceda la gracia de esperar siempre con alegría, como lo esperaban todos estos santos, todos los santos misioneros, esta venida de su Hijo Jesucristo el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive, a ella que la invocamos como vida y esperanza nuestra, que así sea. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones, respondiendo a cada petición, diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro arzobispo Norberto, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos José Luis Sánchez Rivera, Elizabeth Núñez Campos, Elizabeth Karina Sánchez Núñez y Karen Natalí Sánchez Núñez, por sus necesidades, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado, por Jesucristo nuestro Señor. Así recordamos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Al conmemorar a San Junípero Serra, te rogamos, Señor, que derrames desde el cielo tu bendición sobre esta ofrenda que te presentamos, a fin de que al recibirla, no solo quedemos limpios de toda culpa, sino también seamos saciados con los manjares celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Junípero Serra, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, dirijámonos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los hermanos nos reunimos en la presa de
Oremos. Que nos vivifiquen, Señor, los dones sagrados que hemos recibido, para que quienes nos alegramos al conmemorar a San Junípero Serra, aprovechemos también su ejemplo de ardor apostólico, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósitos de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho puedan pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos buenos días.